Teatro Real abre la temporada lírica de otoño y Toledo instala una pantalla gigante para hacérsela llegar a todos los que quieran disfrutar con la ópera más conocida de Francisco Zilea, Adriana Lecouvreur, que se estrenó el pasado lunes en presencia de los Reyes, este sábado a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural San Marcos. La entrada es libre. Tres culturas, el encanto de un sueño andalusí. El original concierto secreto de Ana Alcaide, que incluye un recorrido guiado por las calles de Toledo con un exquisito vino y aperitivo. La ubicación exacta del concierto permanecerá en secreto hasta el último momento. Hay tres pases, el sábado a las 8:30 y el domingo a las 12 y a las 4 de la tarde. Propuestas también para los jóvenes, que dentro de las actividades de la Semana de la Juventud tienen para elegir entre la ruta Tu Senda, Tu Río, que discurrirá entre la Casa del Diamantista y el Puente de San Martín, con entrada al Molino de Santa Ana, el sábado a las 10:30. Un taller de encuadernación artesanal en el Centro Cívico de Padilla, el sábado a partir de las 11. También dentro de la Semana de la Juventud, Omar Montes actuará en la Plaza de Toros de Toledo junto a artistas invitados presentando su próximo disco a partir de las 10 de la noche. No queda nada para verte y mañana canto en Triana. Mañana canto en Triana. No queda nada para verte, mañana canto en Triana. Quiero perderme contigo en la feria de madrugada. El arquitecto del Alcázar nos traslada al siglo XVI para conocer de la mano de uno de sus protagonistas cómo tomó su fisionomía actual. Propuesta del Museo del Ejército para el sábado a las 12 y a la 1. Rutas de Toledo nos propone para este sábado a las 6 una ruta que incluye la degustación de chocolate caliente y pastas en el claustro de la Mona, en el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, dentro de la ruta del dulce en Toledo. La librería Cascaborra nos invita al concierto Daria y su címbalo, un curioso instrumento que tiene su origen en el siglo IV. El sábado a las 8, la entrada es libre. Luis Tristán no solo fue discípulo del Greco, más allá de la huella que el pintor cretense dejara en él, se convirtió en uno de los más sobresalientes representantes de la pintura toledana del siglo XVII. Hasta el 10 de noviembre en el Museo del Greco se puede visitar Tristán, entre lo divino y lo humano. El convento de Santa Clara sigue mostrándonos la buena pareja que hacen música y patrimonio y nos proponen sus veladas de sábado un concierto de swing jazz con Jelly Jungle a la luz de las velas a partir de las 9. Así cerramos nuestra agenda.